bien. Voy a tener mucho alrededor y sonidos que tendremos que tener más feeling en el acento de la voz. Soy de la comunidad de UX Night. Llevamos 3 años en varias sedes, en la Ciudad de México, en Monterrey, Guadalajara, Silao, etcétera. Bueno, pero al final estaremos platicando al respecto. Les voy a platicar sobre el proceso emocional en lo que es en la experiencia de usuario. Estas son mis cuentas en mi correo electrónico y mi cuenta en Twitter y de Facebook es mi nombre completo. Se los comento porque en estas redes suelo impartir y comentar muchas cosas relacionadas a diseño, diseño de interfaces de usuario y experiencia de usuario. ¿Quiénes de aquí trabajan implementando experiencia de usuario? Una persona, dos personas, son diseñadores front o back. Front, hacen arquitectura de información, ¿no? Hacia abajo, o sea, ok, ah, bien. Entonces, voy a hacer mitad teórica y mitad práctica, hablarles de dos proyectos. Tenemos una hora, voy a dar un tiempo de esa hora que tenemos para platicar. Me interesa saber sobre su trabajo y en qué les puedo apoyar en cuanto a material que les pueda ser útil. Bien, entonces, pues, ¿quién soy? Soy diseñadora gráfica y psicóloga, veterana en Campus Party desde el primero. Orgullosamente egresada de universidades públicas, he trabajado con el SAT, la Bimbo, Segunda Mano, Instituto Nacional de Bellas Artes, el Politécnico, la Universidad Autónoma y ahorita estoy trabajando en el Gobierno Federal en la Secretaría de Educación Pública, en el área de diseño de contenidos multimedia educativos. Entonces, soy muy inquieta, no voy a negar, me encanta la comida, yo sé que algunos de ustedes están acampando y padeciendo y disfrutando las inclemencias de campus, o comiendo pizza, ¿no? Y bueno, esto se los menciono también porque somos seres humanos y lo primero que percibimos son las sensaciones y emociones. Entonces, vamos a partir de ahí. Algunos de ustedes han visto estos diagramas que andan circulando sobre qué, en dónde se ubica experiencia de usuario, usabilidad, interacción humano-computadora. Bien, pues, para quienes no están familiarizados, esta es una gráfica ecosistema de cuáles son las disciplinas que están vinculadas a la experiencia de usuario. ¿Qué sucede de unos años para acá? Antes, que nos dedicábamos a hacer análisis, investigación, arquitectura de información, de contenidos, no solamente front, back-end, le llamaban usabilidad. Antes de eso era interacción humano-computadora. Quienes son de ingeniería, por ahí lo han de haber escuchado en algún momento, tal vez en una materia, ¿no? Y si no, en algún libro de una referencia. Pero quienes éramos diseñadores, no lo habíamos escuchado, y mucho menos los psicólogos, bueno, dependiendo de qué área, ¿no? Entonces, les voy a hacer mención de investigadores que desde hace muchos años han trabajado con metodologías de implementación en donde está involucrada la experiencia de usuario de una forma holística con otras disciplinas. Entonces, ¿en dónde nos encontramos? Pues en el punto donde ustedes hoy en día deben de diseñar centrado en el usuario. No es una imposición, es una sugerencia. ¿Qué sucede? Que los proyectos por los tiempos, premuras, tienen que hacerlo todo para ayer y en pocas ocasiones, si no es que ya lo tienen implementado en sus startups, empresas, instituciones, toman en cuenta el usuario final. Ustedes son usuarios, son diseñadores, son desarrolladores, sí, pero ¿en qué momento de todo su proceso involucran al usuario al que va dirigido ese producto o servicio? Entonces, a veces no, a veces sí, lo suponen, lo pensaron, ¿no? O ni siquiera eso. Y es ahí en donde les hago como las premisas que ustedes tomen en cuenta para esos proyectos que están haciendo, ya sea diseño de interfaces, diseño de aplicaciones, sistemas, interfaces físicas, tangibles o no tangibles, con gestos, sin gestos, back-end, front-end. Entonces, ¿quién es su usuario? Tómenlo en cuenta. ¿Por qué está utilizando ese producto o servicio? ¿En dónde está utilizando ese producto? Es importante los estudios contextuales o estudios etnográficos. Por eso preguntaba a alguien aquí de sociales y demás. Bueno, me dirán, sí, estudié psicología y diseño, pues ahora también hago estudios antropológicos, ¿no? Y sociales. Entonces,
quienes estamos trabajando desde hace 10 años en experiencia de usuario, nos hemos apoyado de otras disciplinas para hacer nuestro ejercicio laboral. No significa que se tienen que aventar 30 carreras, ¿no? Pero sí especializarse y sí apoyarse de material que ya está ahorita en español y en inglés, francés también, que son lo que más se ha publicado sobre estos temas. ¿Cuándo está utilizando su producto y qué hace? Y él, de nueva cuenta, ¿cómo lo está utilizando el usuario? ¿Sí? Son estos ejes que ahorita, por ejemplo, quienes estamos apoyando en el hackathon, ¿alguno de ustedes está participando? ¿Nadie? Ok, pues hasta hace ayer a las 12 de la noche era el cierre, el premio es 1,000,000 y pues está interesante, pero bueno, ¿qué les comento? Estos a los, son de las preguntas que les hacemos a los chicos cuando están haciendo su planificación de esa propuesta que van a presentar. Y eso lo hacemos ya sea en consultorías, cuando estamos participando en algún Startup Weekend, o también en el diario con alguna empresa, ¿sí? Y más ahora últimamente me ha tocado ser auditora. Entonces, eso es hasta legales, también tenemos que pensar en la experiencia de usuario. Bien, es importante el contexto, como les decía, lo utilizan en su oficina, lo utilizan en la casa, están de pie, están sentados, hay luz suficiente, están al aire libre, qué tipo de computadora móvil tiene y usa cotidianamente, tipo de reducción, velocidad de conexión. Estas son una de muchas de las preguntas que ustedes deben plantearse, no solamente el área que se encarga de hacer los estudios finales hacia los usuarios, sino también ustedes como diseñadores, desarrolladores, gerentes, project manager, etcétera. ¿Sale? Entonces, de nueva cuenta, les hago mención, hay una de varias metodologías en las que ustedes pueden contemplar usabilidad, que es una de las vertientes que ahora van involucradas en experiencia de usuario. ¿Quiénes son sus usuarios? ¿Cuáles son sus objetivos de estos usuarios? No solamente el objetivo del uso de la aplicación o del servicio o de producto, sino en general, sus tareas específicas. Es como lo comento, y los objetivos que estos, y también menciono los de la empresa, ¿no? Los de la empresa con este producto o servicio o marca. Los métodos que usualmente he trabajado desde hace 10 años son estos, se los menciono más rápidamente. Hay material en línea que ustedes pueden hacer consulta y unas son descargables, otros sí son libros que pueden pues comprar, ¿no? Principalmente. Métodos de prueba y evaluación, cómo se organiza el diseño de tarjetas de personas, las pruebas de primer clic, heurísticas de evaluación, pruebas de árbol y qué problemas tienen los usuarios si es una reingeniería o rediseño de un producto o servicio. Y también pruebas de usabilidad de contexto o ambiente donde el usuario hace sus actividades, que son consecuencia de las preguntas anteriores. Bien. Les hago mención de cada una de esas rápido. Métodos de prueba y evaluación va vinculado a lo que es evaluación heurística. Una heurística es una serie de preguntas o rúbricas, desde la psicología lo hacemos, y ustedes van a decir si les funciona o no para ese producto o servicio. Entonces, bien, pueden hacer muy específicos, desde el URL es entendible para el usuario, la semántica, diseño de información, etcétera. El diseño de tarjetas de personaje es una herramienta económica, rápida, que al área de psicología nos las dejan más para cuando no tiene posibilidad de hacer estudios de usuarios directamente. Entonces, ¿cómo hacen? Perfilan cuáles son sus usuarios idóneos. Les recomiendo, perfilen tres tipos de usuario. El usuario analfabeta digital, que es nuevo totalmente, el usuario intermedio y un usuario experto. Recuerden que ustedes son, en promedio, usuarios expertos. Y muchas veces, como diseñadores y desarrolladores o gerentes más, damos por hecho. Y eso en experiencia de usuario se vuelve un proyecto fallido. ¿Sí? Y bueno, les puedo decir que esto es una constante decir, cambien esa estructura. Y suele ser difícil porque entra también en los procesos y procedimientos de las empresas y agencias. Pero bueno, para eso estamos aquí. Pruebas de primer clic es estructura de diseño de interacción. ¿A cuántos clics el usuario está llegando a hacer la actividad? Si resulta o no. A veces son 20 clics y el usuario se perdió.
¿no? Completamente. Y así puedo estarles explicando que dice, evaluación, pruebas de árbol, es cómo está jerarquizado su flujo dentro de la interacción de este servicio, producto, aplicación, etcétera. Los estudios de usabilidad de contexto es, por ejemplo, ustedes ahorita, algunos están utilizando una pluma y hoja, están siendo tradicionales, análogos, su proceso mental van a recordar más de algunos que ustedes están anotando en su teléfono. ¿Por qué? Por cuestión evolutiva como seres humanos, tenemos más estilizado el proceso motriz fino y conexiones con nuestra zona de memoria a mediano plazo. ¿Y por qué se los platico? Bueno, porque también he hecho investigaciones sobre neurociencias aplicadas al diseño y experiencia de usuario. Entonces, esto es un ejercicio donde hacemos evaluaciones cognitivas de tareas específicas de los usuarios. Bien, hay que tomar en cuenta las etapas, los proyectos de validación, el método efectivo y cómo obtener una retroalimentación y indicar a bajo costo. Muchas veces las empresas no tienen posibilidad de invertir en investigación en usuarios. O si lo hacen, es errónea en el sentido de que no están especificando a ese usuario y en qué contexto y uso del servicio o producto. Entonces, se trata de concientizar a los distintos involucrados. ¿Sí? Ok, me voy a ir a lo que exactamente le dicen. Bueno, la conferencia que estabas diciendo iba a hablar de proceso emocional, Zaira, ¿no? Y nos empiezas hablando de metodología. O sea, quería iniciar con esto porque nos topamos constantemente en consultorías, en conferencias. Ayer en una charla con Adán Alevdar, me decía, Zaira, ¿qué es lo que más te preguntan en las conferencias? Universitarias, consultoría, empresas, gobierno. Le digo, es una constante el que dicen, ¿quiénes son mis usuarios? Y entonces, ¿cómo puedo hacer métodos efectivos y rápidos a bajo costo? Entonces, de los elementos y las herramientas que les mostré en un inicio son de las que más rápido, menos tiempo, pueden ustedes aprender e incorporarlas en sus procesos. Ok, ¿qué me ha llevado estos últimos 6 años a trabajar, hacer el análisis de emociones? Es algo complicado. ¿Alguien ha escuchado del grupo Nielsen, Jacob Nielsen y Don Norman? ¿No? ¿Sí? Ok, bueno. Ellos dos fueron ingenieros, uno de ellos, Don Norman, también psicólogo social y cognitivo, que se asoció con Nielsen viendo mejoras para la web 1. Estamos hablando de los 90s. Y en ese entonces la interactividad era otra. Si recordarán, cuántos bytes o horas teníamos que esperar para descarga de una imagen, ¿no? Y etcétera. Bueno, no me voy a hablar de esos procesos históricos, pero más bien aquí es Don Norman incorporó una metodología para hacer evaluación de emociones. Entonces, pues les planteo una definición de lo que es emoción desde la psicología. Es el concepto que se utiliza es la descripción y explicar los efectos producidos de un proceso multidimensional. En este momento, ustedes madrugaron, se desvelaron, llevan un día en campus, van y vienen, están pensando en varias cosas, están sintiendo simultáneamente varias cosas y eso es lo que implica en su proceso de atención, como hace rato les decía. Entonces, ¿se pueden hacer evaluaciones de emociones? Sí. ¿Hay herramientas con licencia o open source? Sí, las hay, que ustedes pueden analizar. Lo que hacen es reconocimiento de los cóncavos de nuestra estructura facial y entonces van haciendo la lectura. Los más sofisticados en biometría hacen lectura de dilatación de pupila, que ahí es donde podemos ver si está mintiendo o no una persona, si está alegre o está contenta. Y también están otros donde reconocen gesticulación de gestos. Nosotros tenemos en nuestro rostro una cantidad más de todo el resto de nuestro cuerpo de músculos para generar expresiones y microexpresiones. Esas microexpresiones suelen ser las más complicadas de analizar. Ya ahí sí deben de ser varios expertos que de forma simultánea están haciendo análisis contextual, el usuario y qué está resolviendo y con eso se estudian. Bueno, las hay, algunas son costosas. No les voy a negar que hasta el mismo Don Norman, en hace un mes que tuvimos la oportunidad de verlo en una conferencia aquí en México, comentó, él, trabajando en Apple, diseñando el smartphone
que varios de ustedes o nosotros utilizamos, le costó trabajo hacer análisis de emociones. A sus 80 años lo menciona, es difícil seguir haciendo análisis de emociones. Entonces, pues se los comparto. No es frustración, es realidad, ¿no? Pero sí las podemos analizar. Ok, ¿cuáles son los elementos que están involucrados en el proceso? Esta es una metodología que he trabajado desde hace un par de años, en donde incorporo conceptos básicos de sensopercepción, como les dice Brenes, ustedes están sintiendo. Por ejemplo, una pregunta que les hago siempre, ¿ustedes cuáles creen que sean los sentidos o el sentido que más estimulamos? ¿El oído? ¿La vista? ¿El olfato? ¿La vista? ¿Algún otro? La vista. Pues erróneamente no es así. El sentido que más estimulamos es el tacto. Un 90% de su cuerpo es piel. En este momento ustedes están sintiendo temperatura, presión, texturas en distintos niveles. Culturalmente sí pensamos que la vista es el que más se utiliza. Bueno, ¿por qué lo menciono? Precisamente por este cambio convergente en la tecnología de generar interfaces donde el estímulo táctil sea el que tenga más relevancia sobre otros. Entonces, pues bien, también tenemos procesos de memoria. Hay una motivación que sea intrínseca o extrínseca, quiere decir interna o externa. Hay un proceso de atención, hay un pensamiento, hay una comunicación verbal y no verbal, o sea, quiere decir su lenguaje corporal, también dice mucho de ustedes. Los mapas mentales y, por supuesto, la cognición. Esto va en función a la evolución de nuestros cerebros. El cerebro reptiliano, que piensa en las necesidades básicas, comer, procrear, sobrevivir. Y estos otros medios y el más evolucionado racional, que son los lóbulos prefrontales, donde entra la cuestión es el raciocinio y entra la cognición, ¿sale? Y bueno, ¿por qué les estoy hablando de tantas cosas bien técnicas? La verdad es que sí planteé hablarles de aquellos elementos que suelen ser de los temas que hablamos en las charlas de usabilidad y experiencia de usuario para que se adentren más. Aunque sé que ahorita hay personas que es la primera vez que hablan, escuchan de qué es experiencia de usuario y cómo lo platicamos, ¿no? Entonces, en estas tareas que va a realizar el usuario, debe de tener un enfoque, tomar en cuenta el contexto, una alianza entre él y el sistema y también la interpretación que va a tener el usuario sobre este. Sabemos que las emociones tienen una alta plasticidad y capacidad para evolucionar, desarrollar y madurar. Por eso decimos que no son procesos estáticos, sino que van cambiando en función al entorno. ¿Qué significa? Los últimos estudios saben que nuestros procesos mentales, nuestras neuronas, se van acoplando dependiendo las condiciones. Y hay nuevo reconocimiento. Entonces, esto analizar, sí hay estudios donde usan resonancia magnética para experiencia de usuario. Claro, esos son los extremadamente costosos, ¿sí? Pero bueno, realidad, Zaira. ¿Ustedes qué pueden hacer? Hay heurísticas donde hacen análisis de satisfacción de usuario. Eso a ustedes les puede dar un rango de emociones básicas para resolver un producto y en su proceso de evaluación, ¿sí? Búsquelas en las redes, las hay, principalmente en Google Academics. Es donde van a encontrar información y artículos más relevantes sobre estos temas. Pues bien, hay una función de organización y las emociones son procesos psicológicos en donde va a estar la percepción, la atención, la memoria, el pensamiento, la comunicación verbal y no verbal. Lo vuelvo a hacer hincapié sobre eso. Ok, vamos a ver que va a haber el análisis de situaciones significativas. Hay una interpretación subjetiva de estas en la expresión emocional y comunicación durante todo el proceso que el usuario va a tener, inclusive antes y después de utilizar el sistema o servicio. Y me refiero a sistema pensando en aplicaciones, web, videojuegos, etcétera. Entonces, va a haber una preparación de la acción y movilización de su comportamiento de él. Hay una otra área de las ciencias sociales en psicología, no es social, sino también del comportamiento, de cómo los usuarios se reflejan e interactúan, ¿sí? Y esos mismos los han convertido en herramientas, ¿no? Hay algunas donde después de analizar cuántos clics estuvo en el usuario, los mapas de calor, light tracking, ¿no? Hacer lectura visual, etcétera. Los cambios en la actividad fisiológica y
De nueva cuenta, solamente les pongo la atención. Aquí veo que se ve en oscuro lo negro sobre lo rojo. Eso es, eso es lo que noté al ver cómo estaba el entorno de la charla, ¿sí? Entonces, no fueron los colores adecuados, pero les voy a pedir que se acuerden de las ideas, de las sensaciones, de la cognición, que hay una interacción con el producto o servicio, donde van a ver unos objetivos, hay variables culturales, hay un diseño de interfaz, desarrollo, hay comunicación entre estos para la interacción. Hay un nivel de acción, hay un resultado y es lo que en al inicio de las láminas les estoy haciendo en conjunto. Digo, les estoy hablando de más de 10 años resumidos en 30 y tantas láminas, ¿vale? Entonces, ok, ¿qué dice la literatura al respecto? Constantemente como seres humanos de evolución, en la estética, buscamos lo bello y lo bonito en las emociones y las cosas lindas. Digo, esta fue una imagen que encontré curioso, haciendo búsquedas y era un análisis de las expresiones faciales de Britney Spears, como si ella fuera el rango de belleza promedio que el humano buscaba. Y me quedé, ¿pero por qué? ¿No? Entonces, hay gustos y se rompen géneros. ¿Qué está trabajando constantemente en ustedes y en mí, Soja, como seres humanos? No voy a hablar de inteligencia artificial aplicada, sino el inconsciente que va buscando lo que le agrada. Y no siempre las cosas placenteras funcionan bien. Es bueno, está claro, les desconcierta. Por último, es bueno tener un grado de error. Después hablaremos de eso. Invitarlos a que se unan ok, a retos ahí estoy trabajando, haciendo análisis de diseño de interfaces con proyectos en su momento. Y entonces me planteo, ¿qué pasa en su, cuando ustedes están entusiasmados y felices? Así está su cerebro. Es una carga de dopamina que ustedes están teniendo simultáneo. Entonces, todo esto se involucra en lo que es el proceso emocional. ¿Sí? Ok, hablemos de dos proyectos en los que estuve involucrada. Hace un año se presentó por primera vez en México una propuesta tipo hackatón, pero enfocada a hacer intervenciones en museos. Se llevó a cabo en la Ciudad de México, en el Palacio de Bellas Artes. ¿Qué hicimos los equipos que participamos? Hicimos una propuesta de integración de emociones, lenguaje no verbal, con los murales. ¿Algunos de ustedes conocen el Palacio de Bellas Artes de la Ciudad de México? ¿Sí? ¿Quiénes? ¿Han estado en el área donde están los murales? ¿Sí? ¿Ubican cuántos murales hay? Sí, parezco maestra de primaria, ¿no? O sea, pues no, aproximadamente son 12 murales. ¿Qué es lo que ha sucedido en el Palacio de Bellas Artes desde hace unos años? Los recorridos son agotantes, tienen que estar de pie, ¿no? Se cansan, tienen que tener una postura que los estresa y pierden la atención. Entonces, lo que hicimos nosotros como equipo fue generar una respuesta sensorial para llevarla a un proceso cognitivo interno, invisible, que el usuario no se percatara hasta después que les diéramos la explicación. Eso fue lo que me tocó hacer en esta propuesta y le llamamos mediación cultural. Entonces, ahí viene lo que en un inicio no les dije. Experiencia de usuario está involucrada en muchas áreas. Entonces, ¿cuáles son aquellas que en las que a mí me recrean y me llenan la vida? Es trabajar en museos, es hacer videojuegos y es la educación y hacer ciertas cosas interesantes, experimentales, ¿vale? Entonces, nuestro proyecto se llamó Liberación Sensorial. Les voy a pedir a 5 personas o 3 que no tengan o que puedan dejar sus cosas a un lado y que puedan pasar aquí al frente sin problema de hacer un ejercicio. Lo vamos a hacer juntos, no va a pasar nada, no traigo descarga eso, tampoco es demasiado caótico, pero ¿quién se avienta a estar conmigo a hacer esta experiencia que fue la que presentamos en el Palacio de Bellas Artes? ¿Sí? Venga. Me encanta la disposición. Adelante, no le tengan miedo. Adelante, por favor. Si son 5, mejor. O 6. Por mí no hay problema. Lo hacemos juntos. ¿Ok? Pueden subirse aquí arriba del escenario, por favor. Aquí a la mitad. Vamos, les voy a ir dando las indicaciones. ¿Sí? Venga. Entonces, vayan ustedes tienen que estar frente a la pantalla. Simulen que el mural que ustedes van a visualizar está enfrente de ustedes. Estamos en Bellas Artes, ok. Les pediría al resto de los asistentes, cierren un poquito los ojos, bloqueen su
sentido del olido, del olfato un poco, porque estamos invadidos por otras áreas, ¿no? Entonces, escuchen las instrucciones que les voy dando y en un momento, ok, somos impacientes, pueden abrir los ojos, ¿vale? Pero bien, entonces a los que están aquí conmigo enfrente, este es el mural de González Camarena, uno de los últimos muralistas de México, de la última tendencia, en el que él plasmó los colores que significaban una temática, ¿ok? Ustedes están en el segundo piso, hace frío, están percibiendo el mural, huele, ¿sí? Hay un poco de madera cercana a ustedes, también hay óleo y hay mármol, ¿ok? Después van a identificar una paleta y después van a visualizar que existe un apartado de una serie de instrucciones que ustedes van a decir, bueno, ¿y esto qué es? Entonces, bien, les voy a pedir que abran los ojos y que hagan con su cuerpo las tres posiciones que se les muestran en esa. Entonces, van a hacer conmigo la primera, que es el primero, ¿sí? Que están así, cierren los ojos y pongan sus manos en puño, ciérrenlas y hagan esa postura. Ok, por 5 segundos. Ahora sí, pueden abrir los ojos y hacer la segunda postura, la central, simularla, ¿ok? Es una serie, tiene una pequeña flexión en los hombros, en el brazo, exactamente, tiene una cierta inclinación. Cierren los ojos, 5 segundos y ustedes perciban lo que van sintiendo. Les pediría que su puño, que es de la mano izquierda, generen una tensión que algo los está jalando. Hay una tensión de cuerdas que está generando en ustedes algo que desean hacer. Ok, les pediría ahora que abran los ojos y que generen la tercera figura que está. Ok, son dos posturas, la abren, sus manos, les pediría que la, exactamente, son puños cerrados. Y ahora, por 5 segundos, cierren los ojos. Y visualicen esa tensión que se está generando en sus hombros, en la parte superior de su cuello, en las piernas. Y en este momento, ya que percibieron, puedan abrir los ojos. Ok, ¿qué hicieron ustedes en este momento? Acaban de tener una qué. Quiero que me digan las primeras palabras que les viene a la mente. Primero, sin pensarlo, lo inmediato. ¿Cansancio? Dolor, incomodidad, presión, incómodo, incómodo. Con las tres posiciones sintieron esas, tuvieron esas sensaciones. La mayoría, ¿qué fue lo que dijo? Generaciones negativas. Ok. Ahora les pregunto, ¿cómo creen ustedes que se llama este mural? Ok. Voy a hacer algo, bueno, ahí estoy yo, estoy haciendo la recreando, pero aquí es donde se puede ver más el mural en esa perspectiva en las columnas. A los asistentes también, quienes ya han ido y recuerden la cédula que está del lado inferior derecho, ¿cómo se llama este mural? ¿Vale? Hagan una asociación de lo que sintieron con lo que les pregunté. Se puede ver, vamos a hacer esto, aquí está la recreación de las tres posturas. Y en esta se logra ver entre las columnas, hay una primera figura que es la central. ¿Esa figura qué está haciendo? Está, sí, está oprimida, ¿no? Pero esta, la morada, la que tiene aquí las cuerdas y la madera, ¿qué creen ustedes que está haciendo? Son 6 figuras principales de este mural. Lo primero que se les venga a la mente, eso es lo que me interesa. ¿Está amarrada? ¿Zafarse? Ok, ¿zafarse? O sea, ¿está en un proceso de? ¿Escapar? ¿De liberarse? En un inicio les mostré cómo se llamaba nuestro proyecto. Fue rápido, no les puse atención, no quería que le pusieran atención en eso. Se llamó liberación sensorial. El mural se llama la liberación de la humanidad. Entonces, esto era una de las
épocas postrevolucionarias en México. ¿De qué se distinguió el muralismo? De educar de forma gráfica a la población que era analfabeta, que no tenía conocimientos, ni podía leer ni escribir. ¿Y cómo lo hacen? Con gesticulación corporal. Es una de las formas inmediatas. Entonces, por eso les iba preguntando estas precisiones. Digan ustedes qué se les viene a la mente. Les pedí que cerraran los ojos para que no se contaminaran visualmente, aunque sí lo hicieron, ¿no? ¿Vieron? Y esta deducción inmediata. Eso es un proceso emocional rápido que ustedes hicieron y replicamos lo que hicimos en el museo. Entonces, gracias por su participación, chicos. Les voy a explicar en general qué fue el proyecto. Esto se hizo en octubre, a finales de octubre, noviembre del año pasado, tuvimos 2 días para presentar los prototipos y estos fueron los resultados. Hicimos la representación gráfica, había niños, utilizamos en ese momento sensores con un Kinect, se programó con open source para que automáticamente las personas que estaban leyendo las instrucciones hicieran la actividad. ¿Qué pasa? La tecnología no siempre ayuda, falla. Por eso les digo, es increíble estar en el lugar idóneo para decir que la tecnología es lo boom. No, o sea, sabemos que no siempre es así. Y en este caso lo hicimos como ahorita, que les pedí a ustedes que participaran, se incorporaran en lo que era la experiencia de forma vivencial análoga. O sea, quiere decir verbal, dando la experiencia. Y eso es la mediación cultural y experiencia de usuario. Entonces, pues esto fue lo que nos sucedió. La imagen superior es el director del Palacio de Bellas Artes, en el cual me tocó darle el recorrido. Y en un momento dije, ok, Sara, es un ser humano. Sí, es el director del Palacio de Bellas Artes, quien va a vivenciar todas las propuestas que hicimos. Entonces, lo que primero me vino a la mente es, debo de estar lo suficientemente tranquila para que él escuche mi voz, como en un momento también a ustedes les pedí que cerraran los ojos y se fueran guiando por las palabras que les iba diciendo. Gracias a los chicos que ahorita estuvieron sentados, hicieron con nosotros el ejercicio. Es parte de dejarse llevar por el flujo de ciertas experiencias que generan placer y no rechazo. ¿Ok? Entonces, pues estuvo muy bien. Denme un minutito, ya me estoy aquí, se está cerrando la garganta, pero les pedía que lean en este momento lo que es el proceso emocional. Ok, ¿qué nos dice? Implica una condición, hay un proceso de información, hay una relación con algo conocido de lo que se percibe, hay una escala de valores, y hay una cualidad de intensidad con las emociones que se evocan. Bien. Me voy a saltar y finalmente viene la cédula de lo que fue este proyecto. Como les decía, se llama La humanidad se libera de la miseria. Corrijo, hace un rato dije de la humanidad, o sea, yo ya también ando desvariando. Hasta las lágrimas se me salen de la emoción. Pero bien, González Camarena trabaja de una forma lineal. Hay 3 pasos en la obra que recrean diferentes etapas sensoriales. Hubo posturas, hubo sonidos. Y funcionando como una terapia, una obra de teatro recreando el proceso de liberación de las ataduras. Esto fue la primera vez que tuvimos la oportunidad de hacer la intervención en el Palacio de Bellas Artes, en donde no estaba esa rigidez como espacio museo, donde no tienes que tocar, no tienes que mirar así, no tienes que ni siquiera poderte acostar, ¿no? O sea, eso fue permisible y este fue el resultado de este proyecto que hicimos el año pasado. Y bueno, esos son uno de los resultados de satisfacción, de emociones y del usuario que tuvimos. Hay gente que se sintió parte de la obra. Hay gente que se estremeció y lloró, hay gente que dijo no, o sea, esto no me agrada porque lo siento invasivo. Y pues eso significa el análisis de emociones y un proceso, ¿sí? Como un ejemplo. ¿Qué activan? Sí, estamos hablando del aparato psíquico,
recrea un cambio significativo y nos adaptamos al medio. Esos son algunos otros ejemplos de palabras que nos comentaron. Y les voy a hablar de otro caso. Déjenme ver cómo ando de tiempo, porque me interesa platicar con ustedes sobre estos dos proyectos y sobre si tienen algunas dudas de experiencia de usuario al respecto. Es interesante estar aquí porque estuve hace 6 meses en la FIDIL y ver este espacio con las características que es Campus Party, y me cuesta de repente asociarlo con esa experiencia de lo que es la FIDIL, ¿no? Ver editoriales, hay varios tipos de público. Entonces, una parte de mí añora ese momento, y ahorita tengo que descontextualizar. Dice, no, Zaira, también es este momento, tú también has estado aquí. Y eso me tocó vivenciarlo para hacer un diseño de un proyecto que estuvo a mi cargo ahorita donde estoy trabajando. En la Secretaría de Educación Pública, durante varios años, se lleva a cabo es una recopilación de títulos para entregar a las bibliotecas de educación básica. ¿Qué es lo que hicimos? Diseñar un catálogo en línea. Algunos de ustedes saben que se entregaron tabletas hace un par de años. Ok, no hablemos de cuestiones si funcionaron o no, ya después hablaremos de ese tema. Pero lo que sí me tocó es traer este proyecto a la FIL de Guadalajara hace un par de meses, como primera propuesta. Entonces nos dimos a la tarea de hacer el diseño de arquitectura, el diseño de front y back-end en un tiempo récord, bajo las condiciones que también es trabajar en gobierno. Y la propuesta fue presentar el catálogo de 1986 hasta el 2012 de los cerca de 4,500 títulos que forman parte de la colección. ¿Algunos de ustedes conocen Libros del Rincón? Fue en escuela pública y recordará, padre, ¿no? O sea, ¿y se recordarán algún título que les genere un bonito recuerdo? ¿Sí? ¿Cuál fue? A ver, me voy a acercar porque sabrán. El fabuloso mundo de las letras. El fabuloso mundo de las letras, padre. Algunos otros fue El Libro Salvaje y en mi caso era Don Mundo Maravilloso. Entonces, esas generaciones que hemos crecido con esta colección, fue lo primero que me dio la tarea de analizar desde experiencia de usuario. Hay un proceso, sí, es institucional, sí, forma parte de las bibliotecas, los docentes también tienen un recuerdo positivo y los alumnos, directivos, etcétera. Pero ¿cómo lo hacemos plasmar esto en un sitio y en una aplicación que se va a mostrar en tabletas en un stand institucional, ¿no? Entonces, pues esta es la propuesta, esos fueron los prototipos que trajimos aquí. De hecho, si bien ubico, creo que es esta misma área en la que solemos estar, como la CEP. Bueno, estos fueron el registro visual que tuve con los usuarios, rápido. La mayoría eran niños, fueron adolescentes, y me di la tarea de vincular a los jóvenes, que si bien algunos de ustedes siguen siendo jóvenes, otros ya no tanto, más bien es la actitud. Es normal que tengan un rechazo y una apatía, y también los adultos. Entonces, como parte de la estrategia de registro de marca para que la gente reconociera y vinculara que ya existe en línea un catálogo que es de los Libros de Rincón, que está desde tal año y demás eso, me puse a estar en los pasillos con la gente haciéndoles una encuesta de grado de satisfacción con lo que les he comentado en un inicio. Proceso de atención, memoria, intención emocional, etcétera. Y bueno, pues hubo varios factores, evocaron el producto que se esperaba con la interacción, había un estado de humor en el usuario, había sentimientos asociados por el usuario al producto, sí, por eso es que la pregunta de cuántos de ustedes se acuerdan aquí de algún libro, de aquella biblioteca que está pequeñita o abandonada o no, o sí muy funcional, o que también está en condiciones buenas o malas, ¿vale? Y entonces, los estados emocionales que afectan esos procesos cognitivos, si las cosas activas atraen a las personas y nos citamos mejor. Lo que lleva a pensar de una forma más creativa, lo que se traduce en una mejor usabilidad, por lo tanto, una mejor experiencia de usuario.
Entonces, esos son parte de los ejemplos, es justo aquí el stand y todo el flujo de usuarios que tenemos en esto. Y aquí voy a regresar a una mención de hace al inicio sobre Don Norman y Jacob Nielsen. Don Norman plantea tres posturas. Hay que hacer de nuestras vidas que sean mucho más placenteras. ¿Y cómo las hacemos? Hay que fortalecer, hay que crear una imagen de un producto con una conexión más directa con los usuarios. Proceda un grado de un grado más alto de interacción y de nueva cuenta les hago mención de esa lámina que en un inicio les había puesto. ¿Vale? Entonces, si no habían anotado, no se preocupen, estas las vamos a publicar en Campus. De todos modos, yo se las puedo dar en el URL donde ya las tenemos. ¿Sí? Entonces, pues por eso hago de nuevo el énfasis. Si en un inicio les mostré esto con unos colores y ahorita se los vuelvo a mostrar, ¿qué significa? Pues les pedí que pusieran un poco más de atención. Puede que se acuerden, puede que no. Esa era mi intención. Y hay que generar más atajos mentales al usuario. No es suficiente diseñar productos o servicios, sino que debemos de generar mejores experiencias y placeres excitantes. La palabra excitación no tiene una connotación sexual, aunque se le ha dado. Significa un valor agregado de satisfacción. ¿Vale? Entonces, eso es todo. Les doy ahorita el tiempo por si tienen dudas o preguntas. Y si no, me regreso a esta parte, ¿sí? Que es la que me interesa como metodología que ustedes tomen en cuenta. ¿Qué sí les puedo decir? Hay publicaciones que hablan sobre cómo mejorar la experiencia de usuario en 10 pasos. Hay publicaciones que hablan sobre cómo mejorar la usabilidad en 20, etc. Sí y no. Todo depende, lo decimos en el medio, de la complejidad o facilidad que van a implementar ese producto o servicio, ¿sale? También, tomen en cuenta que hay muchas cosas que ahorita está de moda hablar de experiencia de usuario y no todo lo que van a ver en redes o no todo lo que se ha publicado impreso va a tener una veracidad. Y se los digo porque es una constante lucha que hemos estado llevando quienes nos gusta trabajar en esto y en mi caso suelo ser más a nivel de producción. Esta es de las primeras charlas en las que estamos en Campus Party como comunidad de UX Night. Y ese es otro punto. Hemos estado como comunidades de videojuegos. Hemos venido a hacer presentaciones en workshops y en mesas de trabajo. Más que nada también con los makers, chicos. La cuestión aquí era que a veces veíamos un par de charlas en donde pues, nos reservábamos de lo que estaban hablando, ¿no? Decíamos, no es lo que están diciendo. Entonces, ¿cuál es la invitación? ¿Quiénes vienen de la Ciudad de México? ¿Pocos vienen? ¿Quiénes vienen de aquí de Guadalajara? La mitad. ¿De Monterrey? Así, Rebe, también, de la comunidad de Yoxnay. Bien. ¿En Guanajuato? Ok, Guanajuato. ¿Quién viene de Sinaloa? ¿No? ¿Nadie? Ok. Ah, mira, sí, por allá. Padre. Estos estados que les acabo de mencionar es donde tenemos sedes de la comunidad UX Night. Eso va a ser un flashback. O sea, piensen que están en un déjà vu. Voy a hacer un zapping al inicio en donde les quiero platicar exactamente como charla de comunidades es invitarlos a que asistan a cada jueves de mes en el que nos reunimos para hablar sobre temas relacionados a experiencia de usuario. Entonces, van a ver el título, que es lo que me interesa. Esto es bien divertido. Y ahí es donde ya tengo hambre y se me antoja comer ya. Y eso somos, la comunidad. ¿Ok? Nos pueden buscar en redes sociales, en Twitter, en Facebook. Tenemos los sitios relacionados a cada sede, o sea, está México, uxnight.com, está Monterrey, uxnight.com, está Guanajuato, uxnight.com, está Culiacán, Sinaloa, y tenemos otras sedes que sí son constantes en llevar cada mes o bien son temporales. Entonces, si tienen alguna duda, sugerencia de querer participar, estas son gratuitas. Es por gusto y vocación de los que trabajamos en el medio y nos pueden encontrar
Ahorita en el área de Hackathon solemos estar ahí, ahorita estamos de la comunidad, venimos de Monterrey, de aquí de Guadalajara y de la Ciudad de México haciendo mentoría dentro del Hackathon sobre usabilidad y experiencia de usuario. Pero ahorita era compartirles a ustedes que hay información, tenemos una revista también sobre temas relacionados. Entonces, ¿alguien quiere hacer una pregunta, observación? ¿Sí? Bueno, venimos de Cancún y nosotros desarrollamos sitios para de e-commerce para unos parques ahí en la Riviera Maya. Entonces, siempre nos topamos con que la implementación de, o sea, en general hay un departamento de experiencia de usuario, pero es de una persona. No estamos dentro de ese departamento. Somos diseñadores web. Entonces, siempre se presenta como que la idea de como subestimar al usuario. O sea, siempre nos dicen, hay que subestimarlo, pero a veces uno tiende a pensar, pero si no es como tonto, tampoco, no, es ingenuo a un grado de, a ese grado, ¿no? Entonces, me gustaría saber cómo tu opinión acerca de eso. Claro, acabas de mencionar un tema que es constante, en donde decimos, cuidado al decir, al menospreciar las capacidades que tenga el usuario con respecto a lo que está haciendo. Una cosa es llevar por andamiaje, andamiaje pedagógicamente significa paso a paso por un andamio, y de ese vamos a tener el cuidado de decir, hasta aquí tú vas a hacerlo solo, hasta aquí nosotros te vamos a dar todas las instrucciones con las palabras específicas de una forma semántica correcta para que tú entiendas lo que vas a hacer. Oh, sí, Zaira, esa es la utopía, ¿no? No es así. Esta situación de que se subestima, tú lo puedes contrarrestar diciéndoles, hablemos de números o hablemos del consumo. Las aplicaciones se han bajado, cuántas quejas han tenido, cuánto dinero invertido y cuánto dinero han recibido. Aquí mucho en las empresas nos vamos a números. Entonces, tan rápido tú les puedes decir, ok, ya subestimaron y ese producto o servicio de web está logrando los objetivos que tenían planteados. Entonces, si piensan el usuario consumidor final, entonces ahí van a decir por qué no está consumiendo ese producto. Entonces, aquí es, ustedes deben tener argumentos teóricos y prácticos. Es verdad que mucho la parte empírica es lo que nos ha llevado a resolver y a dar los argumentos. Por eso en un inicio me vi teórica, yo sé que para eso a algunos no les gusta, pero es las bases en las que ustedes van a argumentar, ¿sí? Hay cosas, hay materiales, hay trabajos que ya se han hecho por años y ustedes pueden pagar nada más la revisión. Grupo Nielsen es uno de ellos, hay otras agencias que han hecho ya investigaciones en videojuegos, en niños, en ancianos, mujeres, etcétera, en México y en otros países, que pueden tener como referencia para argumentar, no, lo que estamos haciendo no es el proceso, a las mujeres les gusta este tipo de esas cosas. Y hace un momento les hablaba sobre, no siempre hay que tener placentera la experiencia, debe de tener un grado de error para forzar al usuario a que tenga una prestar atención. ¿Cuántos de ustedes, no gamer hardcore, pero sí son gamer casual, cuántos de ustedes han jugado por lo menos el de las diamantitos o frutitas o Angry Birds? Bueno, ok, varios, ¿no? O sea, mujeres principalmente. ¿Por qué les hago mención de esto? Desde una forma evolutiva, aprendemos jugando y nos gustan los retos. Entonces, ese proceso de reto, hay distintos tipos de retos, pero hablemos de un reto sencillo de hacer una tarea específica. Entonces, aquí es decirle a tu director o proyecto, decir, en este momento tú estás planteando que el usuario no es importante, pero si estas tareas que las estás asignando que haga, pues no tienen ese pequeño reto y ese grado de error. Existe en el medio algo que le llamamos error intencionado. ¿Qué quiere decir? Vamos a provocar al usuario que tenga un error para obtener un beneficio de eso. Ese es el lado oscuro de trabajar en experiencia de usuario. Varios de ustedes lo saben y también por eso pues, nos han contratado, ¿no? Entonces, por acá, ¿tenían otra pregunta? Sí, hola. Entonces, una vez que ya conoces al usuario, ¿qué sigue antes de empezar a programar, antes de empezar a escribir código? ¿Cuál es el siguiente paso después de que ya conoces al usuario? Ok, de que ya tienes perfilado tu usuario, antes de que programes, o sea, diseñas, pero es un diseño de planeación de todo en tu proceso. Hay metodologías ágiles en donde provocan también experiencia de usuario al inicio, intermedio y al final de tu producto implementación,
donde vas haciendo pruebas de validación. Cuando tienes presupuesto para eso, es el ideal, depende de qué tipo de tiempos, porque siempre sabemos lo que decía un inicio, trabajamos para ayer. Entonces, aquí deben de ser con una eficiencia. Si tienen a alguien de redes sociales que lo esté trabajando, ¿no?, que tenga una serie de rúbricas para hacer esas evaluaciones. Y ya después se lo van implementando. Deben de estar teniendo constantemente presente el ensayo y el error y el dar por hecho. Solemos caer mucho en eso. Y ahí entra la subestima. O sea, dan por hecho que este botón siempre va a ser de este lado y de este color. Pues no. Hay estándares. O sea, de esos estándares, hay estándares para web, hay estándares de accesibilidad, hay estándares de flujo de gestos, dependiendo por los sistemas, etcétera. Son universales. O sea, también como seres humanos, si no me equivoco, la mayoría de los seres que estamos en Latinoamérica, pues leemos de izquierda a derecha. Entonces, son cuestiones de lógica, pero luego las perdemos. Y algo curioso que decimos, lo común se vuelve lo no común. Y es ahí donde viene esa experiencia fallida, negativa. ¿Sí? ¿Alguien más? ¿Sí? ¿Qué tipo de problemas has tenido al vender UX y cómo los has resuelto? Ok, la primera parte me la puedes repetir, las primeras… ¿Qué problemas has tenido al vender experiencia de usuario? Ok, uff, ya les puedo platicar. Aquí hay amigos que nos hemos presentado, precisamente por eso está la comunidad. Problemas en un inicio, no sabían qué era el término ni nada de experiencia de usuario, mucho menos antes usabilidad y mucho menos interacción humano-computadora. Y ahora menos diseño de análisis de emoción, pero ahí va Zaira, terca, ¿no? Me he topado con bajos presupuestos, proyectos gratis, proyectos que se vienen abajo y se acaban el presupuesto en diseño y desarrollo porque ya quieren implementar. Y se les va todos los procesos de pensar primero en perfilar a los usuarios y el contexto a dónde se va a usar. Y los puedo hablar a nivel de gobierno, millones y millones. Entonces, ahorita, ¿en qué me he topado? En cosas interesantes, por ejemplo, la flexibilidad para atender necesidades inmediatas. Actualmente, donde estoy trabajando, los problemas de auditoría a nivel de sexenio, me ha tocado resolver cuestiones de sistemas, falta de documentación. Entonces, ahí es donde ahorita, justamente en el de Libros de Rincón, mejoramos todo el proceso desde la editorial con el sistema cuando se va a registrar. Desde la forma interna de documentación dentro de las diferentes direcciones que formamos parte de la Dirección General de Materiales de la Secretaría de Educación Pública para hacer este proceso y que al final dé resultado para varias áreas. Entonces, ahí entra diseño de procesos, o sea, que le llaman ahora que también Customer UX, pero es en ese sentido experiencia de usuario ocular. Y, pues, mucha inversión en tiempo y cariño no pagado. O sea, también, no lo voy a negar. Son más de 10 años en usabilidad y experiencia de usuario, pero desde diseño llevo 17 años, ¿no? Entonces, pues, ¿qué viene? Viene la nueva forma en la que ustedes planteen sus propuestas en venta, ¿sí? Sí pueden, claro, justificar que experiencia de usuario vale esto, sus horas de consultoría y que ahorita ya hay más empresas que lo están tomando en cuenta, pero aguas, volvemos al punto. Confunden mucho diseño de experiencia de usuario con diseño de interfaz gráfica. Confunden diseño web con diseño gráfico, que es en general. Confunden diseño visual con un proceso cognitivo de tareas específicas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Dale? Entonces, tiene sus cosas buenas, tiene sus cosas malas. Nos da gusto que poco a poco más personas hablen del tema, pero también hay que saber decir de qué. ¿Alguien más? Sí. Dame un minutito. Ya, te escucho. En mi parecer, el diseño gráfico se queda muy corto cuando es diseño de experiencia de usuario. ¿Hay algún otro tipo de carreras o estudios que te acerquen un poco más a la experiencia de usuario y menos al diseño gráfico como tal? Sí, así es. De hecho, es una pregunta sumamente constante. ¿Hay especialidades? A mí, ¿qué es lo que me llevó a acercarme a la experiencia de usuario? Pues lo implícito que había estudiado diseño de hipermedios y gráfico, una maestría.
Los posgrados son ahorita las áreas en las que están trabajando y también hay certificaciones. Hay empresas que están dando la tarea de hacer tareas, de dar cursos de capacitación. Varios de los que nos conocemos en el medio, pues también somos capacitadores. Entonces, sería que te des un chapuzón en tus necesidades. Hay especialidades más enfocadas al diseño de interfaz, multimedia y experiencia de usuario. En México hay posgrados y hay cursos, diplomados principalmente. Pero bien, esto es de varios años. Y más adelante, créanme, no me hagan caso, experiencia de usuario ya no va a ser así, va a cambiar. Entonces, ya me dieron el corte, les agradezco mucho. Si quieren, nos podemos quedar platicando por allá. Y pues muchas gracias, chicos, porque se quedaron hasta el final. Ya, váyanse a jugar.